Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, trabajaste toda la madrugada, lamentablemente, en este fatal accidente. Sí, trabajamos con el doctor Pellegrino por este accidente, sí. Bueno, ¿cómo fue el accidente? ¿Qué mecánica? ¿Tienen algún dato? Lo que sale y surge del lugar del hecho y eso, una motocicleta colisionó atrás de un camión con acoplado. Y bueno, desgraciadamente falleció una persona y la otra persona que venía acompañando una femenina se encuentra hasta ahora internada. Está en terapia intensiva. Intensidad delicada, sí. ¿Se puede conocer la identidad de la persona fallecida? Sí, el chico se llama Mirko Cres, de 24 años, y la femenina Antonella Coronel, de 27. ¿Qué sería la novia del chico? No, no sé. No sabes en ese caso. ¿Utilizaban casco al momento del accidente? Por lo que estaba en el lugar de, en el lugar no se registró ningún casco. O sea, no había tirado ningún casco, no hay nada. Bueno, están realizando las pericias Sí, ahora para determinar la mecánica. se hizo la autopsia recién, terminan de hacer la autopsia y bueno, seguirán con las más. Tema de alcoholemia. La autopsia no arrojó ningún resultado, digamos. No, Así, bueno, hasta ahora no. lamentablemente, bueno, en este caso fallece el conductor. ¿La causa qué pasa? ¿Pasa archivo ahí? No, hay que ver los informes, investigarlos. Cuando la IC también la agencia presenta los informes, bien ver la autopsia, ver un montón la mecánica, todo, y bueno, veremos cómo sigue. Está terrible el hecho. Tremendo, una lástima, un accidente fatal, sí. Con respecto al camión, ¿estaba correctamente estacionado en ese lugar? En principio, esa zona, por lo que tengo entendido, está permitido el estacionamiento y está bien estacionado. De hecho, es un lugar que tampoco, no es que es tan oscuro. Es un lugar Visible, visible, estaba bien iluminado, digamos. en principio sí. Así que bueno, Bueno, eso sería todo. muchísimas gracias, No ¿eh? pasa.